Esquina Azul, venido desde Noya, Galicia, del club Mamba Fight Club, llamamos a Silvio Hitman por Automatic Welding Service. Damos paso ya al White Crew. Ese ritual buscando esa energía. Esas energías que nos puedan ayudar durante el combate. Hoy, combate patrocinado por AWS desde Noya. Muay Thai, menos de 61 kilogramos, 3 asaltos por 3 minutos. La esquina roja desde el Dayton. Dayton Jin desde Barcelona. Alex Dax, por primera vez en la promotora MFC. Encantados de que hoy esté aquí con nosotros, enfrentándose a Silvio Hitman Vitez, un luchador, bueno, un nacido en rumano de nacimiento, afincado primeramente en Madrid, luego ha venido a tierras gallegas, donde lleva una temporada a las órdenes de Moisés Sermo, perteneciendo a MFC, a la promotora Mamba Fight Club. Y Silvio Hitman Vitek, conocido en nuestras galas por dar espectáculo. Ayer me comentaba que quería ese trofeo que lo distinga como mejor luchador de la noche. Tengo por aquí algunos apuntaditos ya, pero mucho me temo que mi opinión no va a influir en ello. Silvio me lo recalcaba y me hacía especial mención a que le gustaba mucho el trofeo. Veremos a ver si... No, el trofeo nos gusta a todos. Si está decidido a llevárselo y... Solo hay una condición, ser el mejor de la noche y claro, demostrarlo durante estos 3 minutos. Otra sugerencia, un trofeo al mejor comentarista para próximas ediciones. Pues ahí están Alex Das y Silvio Vitez, rojo y azul respectivamente. Silvio Hitman corre caminos, de origen rumano, afincado en Madrid, ahora en Noya, en La Coruña, bajo la dirección de Diego Hermo, también representando a Mamba Fight Club. Silvio, también hemos observado su trayectoria desde hace mucho tiempo en aquellas veladas repletas de encanto que se celebraban en las instalaciones de Mamba, cuando veíamos a un Silvio Hitman Vitez especialmente explosivo. Ha ganado en tranquilidad, ha ganado en saber leer los combates, y ahora le da un poquito más de pausa a todo lo que hace. Barbita que se había quitado, ¿verdad? Probábamos que parecía que tenía 10 años menos. Sí. Otro luchador.
y te haces un corte de pelo así modernito y te quitas la barba y cómo te pones. Ahora no lo estamos viendo, pero antes, bueno, un gesto muy habitual cuando el árbitro manda a la esquina blanca al púgil para que su adversario se recoloque las protecciones. No puede apoyarse con los brazos y es lo que estaba haciendo Silvio. Y rápidamente se ha percatado el árbitro y le ha mandado bajar los brazos. Muy alta la pierna de Alex, ¿eh? El barcelonés con más estatura. Y ya lo hemos dicho a lo largo de toda la velada, lo que ello puede implicar. Acompasado ese golpeo de rodilla. Parecían estar bailando una danza. El árbitro deshace ese enganche. Por la derecha me llegan los gritos de ánimo para Silvio, por la izquierda los gritos de ánimo para Alex. Silvio con su puño izquierdo trata de parar el ataque de Alex Das. Lo lanza al suelo, eso sí puntúa. Consigue proyectarlo de alguna manera y así también frenar. Frenar a Alex Das, que estaba marcando la distancia del combate. Que indica los últimos 10 segundos. Ya lo hemos escuchado también a la mesa de cronometraje. Suena la campana, se acaba esa última patada de Silvio Vítez. Pedía perdón, no había entrado en tiempo, tampoco impactó en el rostro de su adversario. A una zona que, insisto, tiene en su riqueza natural uno de sus principales atractivos. Escuchamos Espabila desde la grada y fijándonos bien, es la mujer de Silvio Vítez. Espabila papi. Espabila papi, sí. Con un niño, sí, un niño espabiladillo también, con 3 añitos creo que tiene. Hijo de Silvio, que creo que seguirá sus pasos. Pues tiene toda la pinta, ¿eh? Ha sido a todas las veladas, ha sido a todos los eventos, animando a su padre. Veremos a ver si... Silvio, sí, por lo menos creo que ha metido esa marchita más.
y le pide que repita el golpe. Está como retando a Alex. Ya le está tratando de responder. Venga, tiene buena pinta este segundo asalto del noveno combate. El noveno de los 12 que componen esta velada profesional. Tiene sangre en la ceja derecha, ¿no? Sí, sí. Consigue proyectarlo de nuevo. Y vemos que puede tener un pequeño corte de Silvio. No sé si de él o incluso de su rival y con el roce. Yo creo que es suyo. En esta imagen podríamos... Sí, vemos a Alex Dax sin ningún indicio de tener corte. Esta actitud de Silvio lo hace bastante más reconocible. Sí, ahí está Silvio. Sí, lo coge con un codo. No hay cuenta. No hay cuenta, bueno. Se empieza a gustar. Silvio hace la distancia corta, Tito, la distancia corta. Hacía mención a que quería esa copa y creo que ha pensado en ella durante este descanso. Ahora sí que le llega con un golpe. Le hacen una cuenta de la que creo que no se va a levantar el Gastoño. Creo que no se va a levantar. 6, 7. Nada, no se va a levantar, no 8, se va a recuperar. 9. Se acabó. Fuera, claro. Se acabó. Le estaba dando los segundos, bueno, de recuperación para que se incorporase, pero no está bien Alex Dax. Silvio, apúntalo en tu lista, Toño, de candidatos al luchador de la noche. La verdad es que nos ha sorprendido mucho, ha cambiado el ritmo en este segundo asalto, se ha hecho más reconocible y que siempre hemos conocido aquella pelea aquel combate en la jaula en las instalaciones de Mamba de Bierzo Fitness con Manuel Gómez. No sé si la recuerdas, Toño, aquel combate vertiginoso que puede ser entre los 5 mejores combates que he visto yo en toda mi vida, y me lo brindó Silvio, algo estoy eternamente agradecido. Fue el vencedor por caos técnico en el segundo asalto, esquina azul, Silvio. Ahora le vamos a preguntar por esa copa, ¿eh?